Pero ya ve usted las calles, esa calle en lo particular a un costado del Hospital Joya, eso es más que indiferencia por parte de las autoridades municipales. ¿Cómo le podemos llamar a esto? Es la verdad una lástima, y aún así y con todo, pues nos siguen visitando. Va a llegar un momento, amigos del auditorio, que todo el esfuerzo que hacen empresarios por promover a Puerto Vallarta, por toda la ocupación que tenemos, por muchas cosas, es urgente, es de emergencia que resuelvan la situación en que viven varias calles de Puerto Vallarta, entre ellas justamente esta que, la verdad, pues estaba una persona ahí como pues guiando un poco a los automovilistas. Ya sabe que piden un poco de dinero para que, pues, la gente tiene que transitar por ahí, y están prácticamente unos cráteres llenos de agua con estas tormentas que ha habido, llantas tiradas. O sea, esa calle para las autoridades municipales no existe para la reparación, existió para construcción de edificios. ¿Qué dirán las personas que compraron esos departamentos por varios millones? Y que ahora, al salir de su departamento, que muchos de ellos son extranjeros que vinieron a invertir, y se encuentran con este tipo de calles.